Hola a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Porque estáis bastante bien. Me has comentado el avance crédito número 6 de Fruit Basket. Vamos a hacer un resumen del capítulo anterior antes de empezar. Que. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pues para empezar, vemos al hermano de Yuki con su ya medio esposa, digamos ya. Y el hermano diciendo las cosas ahí un poquito rayantes, pero bueno, no les vamos a tomar importancia por ahora. Pero bueno, después tuvimos también un momento Yuki Machi, no sé por qué al principio ha sido un momento parejas, Yuki Machi de repente y en plan de se van a besar y aparece la tonta de la otra y jode, no Toru, sino y Toru es tontita, pero es la quiere, me refiero a otra tonta, al consejo gentil. Y pues joder, el momento Machi y Yuki casi se besan. Después aparece un chico, ese chico rubito, yo digo, ¿quién coño es ese rubito? Momiji. Es Momiji, y en plan de ¿cómo? ¿Cómo es hacer Momiji? En un año cambió tanto Momiji y yo me quedé en plan de pues vale. Me quedé flipando, ¿verdad? Flipante. Pero bueno, Momiji y Toru como siempre. Como si fuera madre e hijo. Pero bueno, al final, pues nada, es el Momiji papucho, de verdad. Como, yo no sé qué les dan de comer a los Soma, pero es que todos, hay mamuchas y papuchos. Yo no sé qué les dan de comer, de verdad. Menos a Kito no vale. Pero el resto son papuchos y mamuchas. Fin, dejando coñas a un lado, vamos a comentar ahora sí en serio lo que pasó. Que Momiji, de verdad digo, es que ha crecido en un año, porque es lo que ha pasado. En un año va a ser rápido, es que de verdad se ha convertido en Yuki pero en rubio. Pero bueno, es que brutal. En fin, hay gente que confundía a Momiji, de verdad. Se pensaba, ¿quién es este men? ¿Quién es? Y cada vez dicen Momiji, pues obviamente. En fin, luego nos cuenta un poco más de la historia de Momiji y tal, de lo típico, ¿sabes? De cómo va cambiando la relación que tiene con Toru. O sea, ya como que él quiere ser que esa chica sea más cercana a él, pero como que no quiere a la vez, ¿sabes? Pero bueno, que al final es como que la hace para joderle a Kyo, para decirle en plan, ¡ey, Kyo! ¡Como una purés! ¡Me la quedo yo! ¡Me la enamoro yo! Ni quien en plan de, no quieres eso, ¿verdad? No quieres que nadie te quita todo, ¿verdad? Ni se va. O sea, claro, a ver, lo entiendo lo que ha hecho. Lo que ha hecho Momiji es medio provocar a Kyo para que esté más cercano a Toru, pero. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Si funciona o no. ¿Qué más? Bueno, aquí cada vez se siente más solo porque literalmente. Le están. Se están yendo todos. Yo he seguido Rin, yo he seguido Haru. Aunque Rin le pelaba tres pingos. Haru se ha ido. Uy, Katoro. Haru se ha ido. Momiji también se va. Porque ha dicho de que ha roto la maldición. Y por cierto, Kyo también se lo dijo, pero en plan coña. Pero parece ser que no era coña. Le dice a Kito de que se le ha roto la maldición. Y que ya. Ya no va a estar atado y no sé qué más. Se separa, deja Momiji cosas bien claras, en plan de no sé qué, no sé cuánto, en plan decidiendo, me da igual si no tengo nada, yo voy a seguir caminando hacia adelante. Me pondré a cambiar a mí mismo. Momiji es un genio, ¿verdad? Dejó a Kito en ridículo y ya está. Bastante brutal. Momiji se separa de la familia y es feliz. Se encuentra con la madre, que Dios mío, lo de la madre fue triste, es que me dio pena que encima se reunió con la madre y se encontró, la saludó y todo, y de que creció un montón y tal, y se me dan de viaje o algo, tu familia. Muy bonito y muy triste a la vez escena esta cuando se despide la madre diciendo ahí que te vaya bien, que tengas un buen día. Es que lo de, ya sabéis la relación que tiene Momiji con su madre, y recordemos que la gente que da a luz a signos del zodiaco o se vuelven locas y obsesivas con sus hijos.
O se vuelven bien, que es muy poco probable, o la tienen que hacer perder sus recuerdos. Lo cual a Momilla tocó lo tercero. Que borrasen los recuerdos de su madre, porque estaba volviéndose loca y no podía más. Fue duro, de verdad, la escena fue muy dura. Que por cierto, también estuvo. En todos los somas estuvieron ahí, los somas jóvenes ahí reunidos en la casa de Kureno. De. Perdón. Sí, Kurenisan. Y ya está. Bastante bien, la verdad. Pero bueno, capítulo número 6. Estúpido. Shigure. Perdón, era de Shigure, no era de Kureno. Shigure era casa de Shigure, lo siento. Costumbre. Shigure dice que la maldición eventualmente será levantada por. A Yusuru. A Yuki, imagino. Quien se está recuperando en la casa de. A Rin, vale. Quien se está levantando en la casa de Haru. Toru interrumpe la conversación con cuándo es y no se resuelve para la próxima primavera. Será encarcelado. Ah, con Kyo, vale. Joder, la traducción está mal, lo siento. Vale, a con Kyo se refiere, vale. Sin embargo, Shigure dice fríamente que es el papel de la posesión del gato. Luego pregunta, ¿tú eres sobre...? Pero Toru se escapa sin querer. Shigure. A ver, vemos aquí a Kureno, aquí Sat y todo, algo hasta... Ah, no, al sensei, perdón, al maestro de Kyo. Triste, pensativo le vemos. Recordemos que a Kito le propuso Toru, que como antes de que os graduéis, no ocurra no sé qué cosa, Kyo va a ser encerrado de nuevo. Le propuso algo, que yo imagino que Kyo lo recordará. Shigure con la risa malvada. A ver, Shigure es bueno, pero también malo. Lo cual es doloroso. Luego aquí vemos a Kyo y la madre de Toru. Ahora empiezan los recuerdos de verdad, perro. Oh, no me digas que es Rin. ¿Es Rin? Puede ser, pa. Puede ser, pa. Rin con el pelo corto. Estaría rico. Toru pensativo llorando mientras está teniendo sábanas y Kyo la abraza. ¡Oh, qué bonito! Goldships. Y está llorando Toru. ¡Ay, Dios! No quiero perder a Kyo. Me apuesto que va a decir que no quiero perderte. Algo romántico se van a decir. Es que me lo veo venir. Es que me lo veo venir. Vale. Fue tan tonto, sabe Momiji, pero ahora veremos quién hace el avance. En fin. Disfrutadlo y ahora lo comentamos el título. Vale, habla Momiji, creo que parece la voz de Momiji adulto. Es que ya con este. Identificarla con la Momiji de niño ya es muy difícil. Creo que era Momiji adulto, pero bueno. Pues nada, fue tan tonto. Algo ha pasado. Algo ha pasado. Duro, la verdad, y tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, es que tengo, no sé. Claro, o sea, la de Momiji se rompió porque quiere a Toru y la considera como una madre, es por eso. La de Kureno igual, Kureno se rompió porque amaba, no sentía nada hacia Kito y ama a la otra, a la... Saki se llamaba, siempre se me olvida el nombre. Bueno, la amiga de Toru. Así que por eso. Pero bueno, ya se han roto dos maldiciones, recordemos, dos maldiciones se han roto. La de Momiji y la de Kureno. Aún falta el resto de somas. Que ahí sí va a ser jodido. Va a estar muy jodido ya a partir de ahora romper maldiciones, ¿eh? Va a estar muy jodido, pero bueno. Veremos qué nos trae el siguiente capítulo, el capítulo número 6. Ya tiene pinta, por lo que se ve, de que vamos a llorar como unos perros, la verdad. Tiene pinta ya de que vamos a llorar como unos perros. Pero bueno, en fin, no pasa nada. Veremos qué sucede. Nada más, yo aquí lo dejo y nos vemos. Ale, hasta la próxima.